Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy San y hoy les traigo un nuevo video. En este caso no va a ser un síndrome, no va a ser un qué fue de la vida de estos jugadores, sino que una idea distinta, original, que hasta ahora no traje al canal, y es hablar acerca de los escudos de los equipos. Más precisamente hablar de la evolución histórica que estuvieron teniendo a lo largo de estos años, desde que se fundó el club hasta la actualidad, cómo se fueron modificando los escudos y cuántos escudos tuvieron a lo largo de la historia algunos de los clubes del fútbol argentino. Seguramente hoy voy a arrancar con los más importantes, los más reconocidos, si veo que les gusta mucho la idea, como hice por ejemplo con el tema de los... el origen de los apodos, seguramente hago una segunda parte como voy a hacer de ese video, explicando o mostrando la evolución histórica de escudos de demás equipos del fútbol argentino. Así que espero que les guste mucho la idea del video, por favor pongan en los comentarios si les gustó, pónganme ideas para videos que siempre los leo. También, como les digo siempre, por favor síganme en mis redes sociales, Twitter, Instagram y Twitch, donde hago directos, también el Instagram de una amiga que se dedica a la fotografía y también mi canal secundario que es la Zuli, donde juego normalmente al FIFA 19, más que nada a clubes pro. Así que no mucho más, tienen todos los links en la descripción, espero que disfruten del video y arrancamos. Vamos a empezar hablando acerca de los escudos de Boca. El primer escudo oficial que tuvo Boca fue en 1911, lo van a estar viendo en pantalla, como pueden ver parece una especie como de planeta con una banda que dice CAF, se utilizó entre 1911 y 1914 y fue probablemente el primer escudo oficial que tuvo Boca. Después, la verdad que entre la página oficial de Boca y lo que aparece en la mayoría de las páginas históricas hay una dicotomía bastante importante. Yo me voy a guiar más que por lo que dice la página oficial de Boca, por la cantidad de escudos que pude encontrar que realmente de algún lugar salieron, y les voy a contar la mayoría de la historia de estos escudos. A ver, en 1922 el escudo se modifica y aparece este CAF, que es una especie de, obviamente, escudo de Boca, con las letras o las iniciales de Boca, una franja amarilla y de fondo blanco, quizás llamativo. Se utilizó hasta 1955. Por los 50 años de la celebración de los 50 años de existencia del club, en 1955 se modifica el escudo y aparece este con una especie como de ramilletes de laureles. En la década del 60 se utilizó otro escudo, que ya tiene una forma bastante más similar a la actual, pero tiene... todo azul el fondo, una franja y dice Boca Juniors, no las siglas. A partir de 1970 se modifica nuevamente el escudo y queda algo bastante similar al que existe actualmente, con estrellas que, según la resolución, los equipos debían colocar las estrellas por los campeonatos que obtenían. Tiene el CAF, pero tiene esa franja amarilla que el escudo actual no posee. Hubo una edición especial para 1978 que era muy chiquita, eran como un solcito por cada letra. A partir de 1996, con la gestión de Macri, se modifica el escudo y queda el que actualmente se está utilizando, que es ese que pueden ver, bueno, que conocemos todo, que a diferencia del anterior no tiene esa franja y bueno, las letras son distintas en cuanto a la caligrafía. Hubo ediciones especiales por el centenario, que las pueden ver ahí, que son la edición especial del 2008 y la edición especial del centenario, pero fueron escudos que se utilizaron esporádicamente, únicamente durante ese año, pero el escudo oficial es y seguirá siendo el de 1996, que es el que están observando ahí en pantalla, que es el que todos conocemos. El escudo River a lo largo de su historia también ha sufrido ciertas modificaciones. Tengamos en cuenta que el escudo de los comienzos era bastante similar al que vemos actualmente, aunque la realidad es que el primer escudo que se lució en una camiseta de River era únicamente ese círculo que dice CARP en negro. No tenía todo ese marco rojo, blanco y lo demás que se fue agregando después. El primer escudo era únicamente las letras. Después sí, para la década del 40 o 50 quedó nuevamente ese círculo blanco, esta vez con las letras rojas que se utilizó durante esos años. Después se volvió al escudo tradicional. En los 80 hubo una modificación a través del mandato de Santilli, que lo que hizo fue modificar el escudo para tratarlo de hacer un poco más agresivo, llamativo. Llamó a Caloy, que es un famoso dibujante de historietas, el cual modificó el escudo, que queda como es el león, quizás el más llamativo de la historia de River, y fue muy bueno en cuanto a la suerte que le trajo a River, ya que terminó saliendo campeón del campeonato local y también de la Copa Libertadores el año que se creó ese escudo. Para los 90 se volvió a la forma tradicional, que es prácticamente la misma. A mediados del 2000 el escudo cambia un poco, empieza a modificarse un poco quizás la forma, y finalmente en la actualidad es un escudo muy similar, quizás un poco más alargado y no tan ancho, pero realmente el escudo de River en los últimos años no ha sufrido prácticamente modificaciones. Independiente quizás es uno de los equipos que menos ha modificado sus escudos, o al menos lo que yo puedo encontrar en cuanto a información. El primer escudo que tuvo Independiente era completamente distinto al que tiene actualmente. Era un escudo, como van a estar viendo en pantalla, azul con unas especies de franjas blancas, las cuales decían IFBC, que en ese momento significaba, o era lo que se llamaba Independiente de esa época, era Independiente Fútbol Club. En 1914 se modifica esto de IFFC para CAI, que es lo que está actualmente, que es Club Atlético Independiente, y si bien en el medio de todo esto hubo creaciones que no fueron oficiales, no fueron escudos que Independiente utilizó, que están circulando en la red, la realidad es que a partir de 1935 se modifica el escudo oficialmente y queda el que actualmente se sigue utilizando. En cuanto a Racing, puede encontrar mucho más información acerca de los escudos. En la realidad, encontré esta imagen y además hay varias páginas que hablan acerca de esto. En 1913 comenzó a utilizar un primer sello oficial, por decirlo de alguna manera. En 1912 fue modificado. Después hay varios escudos que están por ahí que fueron pintados en la sede de Racing, pero que no fueron nunca utilizados de manera oficial. A partir de 1929 aparece el primer escudo oficial de Racing, que como pueden ver tiene lo mismo que tiene actualmente el escudo, pero tiene además el Racing Club arriba y tiene esa especie de sobreborde dorado. Después hay una especie de cambio para 1934, después aparecen varios escudos que se empiezan a parecer bastante a lo que es. Como pueden ver, hay varios escudos que se fueron modificando también debido al sponsor, Adidas, Topper, dependiendo de lo que era. Era también un poco la modificación del escudo. Hay escudos que se utilizaron para campeonatos específicos, como es la entrada de la final intercontinental. A partir del 2001 se modifica el escudo y queda el que actualmente se está utilizando, aunque a lo largo de estos últimos años ha tenido ciertos cambios, como es el caso del centenario, escudo en la camiseta, rediseños para camisetas alternativas y otro tipo de cosas, hasta que en el 2009 se cambia un poquito más el escudo y termina quedando el que actualmente Racing utiliza en su camiseta. Como pueden observar, el escudo de San Lorenzo a lo largo de su historia ha tenido varias transiciones en cuanto a bordes de más, cambio de color en la letra, modificación quizás en los tonos de las franjas, pero realmente no ha tenido ninguna modificación muy llamativa que digamos. Desde el primero hasta el que se utiliza actualmente, lo que mucho quizás o lo que más ha cambiado es el color de la letra, que actualmente es azul y antes era blanca, el borde del escudo que actualmente es negro y antes era blanco, y quizás obviamente por los años y demás también... los colores mucho más vivos, y además también en la letra actualmente dice Casla D en el medio, y antes ese D no se encontraba y únicamente decía Casla. Newell's, como podrán observar, tiene una gran variedad de escudos que realmente han ido modificando a lo largo de la historia, no solamente por modificaciones que ha hecho Newell's, sino también por el tema de los sponsors. Ha tenido a Topper, ha tenido a Adidas, ha tenido a Mitre. Actualmente el escudo actual viene de la mano de Umbro y es un escudo, como lo conocerán todos, el típico escudo de Newell's. También se le agregan un par de estrellas de los costados, pero quizás para destacar uno de los escudos más lindos que tenía Newell's y uno de los escudos más lindos que encontré yo a lo largo de la historia, fue uno de los primeros escudos que tuvo, de 1884, proviene, aunque ahí diga de 1903, es ese famoso escudo de Newell's, el cual tiene por un lado, en la parte inferior, la bandera inglesa, la bandera argentina, y en la parte de arriba tiene las alas de Mercurio y la lámpara de la sabiduría, que realmente queda muy lindo y uno de los escudos más lindos que he encontrado a lo largo de la historia del fútbol argentino. El escudo de Rosario Central también ha sufrido varias modificaciones, desde 1903 hasta el actual, que fue creado en el año 2007, ha sufrido varios cambios. Hay bastantes similares, pero quizás el que más destaca, creo yo, es el de 1989, en razón del... conmemoración del centenario del club. Realmente se hizo un escudo distinto, más llamativo, no digo ni lindo ni feo, pero un escudo distinto que realmente resalta por sobre el resto. Estudiantes de la Plata también ha sufrido modificaciones en su escudo, bastante significativas como podemos observar. Quizás antes de llegar al que actualmente podemos ver todos, que es la E con las estrellas a los costados, el más llamativo de todos era ese que pueden ver negro, que es, tiene como una especie de león blanco adentro, obviamente león en referencia a Estudiantes. Creo que es de los más llamativos también que hay en la historia del fútbol argentino. Gimnasia de la Plata tampoco tuvo muchos escudos que digamos. Sí tuvo en sus inicios un escudo muy llamativo, muy lindo, como pueden observar ahí, con esa especie como de franja roja que va recorriendo a lo largo de todo el escudo. Había sido diseñado por un diseñador, un escudo mucho más elaborado que el actual. Después, con el tiempo, se terminó llegando a un escudo mucho más sencillo, que conserva prácticamente las mismas raíces del escudo que actualmente utiliza Gimnasia en la mayoría de sus partidos, bueno, obviamente en todos sus partidos. En cuanto a Vélez, como podemos ver, realmente en los comienzos de su historia tenía un color y un escudo completamente diferente. El primero que se utilizó en una camiseta apareció en 1917, antes como en la mayoría de los equipos, las camisetas eran blancas y no utilizaban ningún tipo de distinción. El escudo contaba con unos bastones rojos, blancos, verdes, realmente nada que ver con los colores que tuvo Vélez. Después adoptó una silueta más similar, no tan cuadrada, pero seguía manteniendo los mismos colores. A partir de 1933 cambia los colores, aparecen los famosos azul y blanco de Vélez y aparecen los primeros indicios de la famosa B azulada. Para el 34 vuelve a cambiar y aparecen nuevos los bastones verdes. Para el 1941 seguían con ese tipo de escudo, aunque lo iban modificando, y a partir del 43 aparece el que fue la base para el escudo del 45, que más allá de alguna que otra estrella o modificación que haya sufrido prácticamente mínima, es el mismo escudo que se utiliza hace más de 80 años. Argentino Junior, como podemos ver, también ha sufrido modificaciones en su escudo. Como podemos ver, a lo largo de su historia, cada 50 años ha cambiado aproximadamente su escudo. Ahí podemos ver, la verdad que son bastante similares, aunque el último, que es el que conocemos todos, creo yo, sumándole las estrellas o quitándole las estrellas, creo que es completamente diferente a lo que venía teniendo Argentino Junior como escudo. En el caso de Tigre de Victoria, también ha tenido muchísimos escudos a lo largo de su historia. Como podemos ver, el primero era completamente distinto, ovalado, tenía mucha más escritura, la verdad que nada que ver con el escudo actual de Tigre. Después tomó una forma de otros escudos, quizás un estilo más como el de Boca, como el de Vélez, como el de Independiente, hasta que por último adoptó esta forma más cuadrada o rectangular, que es más característica de Tigre, que es muy parecida a la que tiene actualmente, y se ha modificado quizás en ciertas cosas. Club Atlético Tigre, dónde iba el Tigre, si en forma horizontal o vertical, hasta que terminó finalmente con el escudo que actualmente utiliza, que es las dos franjas azules, la franja roja y el tigre arriba. Y por último, al menos en este video, vamos a ver los escudos de Huracán. Como podrán ver, realmente el primer escudo de Huracán muy distante de lo que terminó siendo el escudo. Después cambió la forma, pero igualmente se modificó, quizás un poco más interesante, pero nada que ver con el escudo actual, con esos laureles, hasta que se empezó a utilizar el famoso globo de Huracán, que fue sufriendo ciertas modificaciones. Como podemos ver, el primero tiene más detalles, tiene también como la caja del globo. Después el otro ya tiene un poquito menos de detalle, es más una especie de logo, hasta que finalmente se utilizó este, que varía bastante en lo cuanto a lo que es el globo, pero la idea sigue siendo la misma, con la H en el medio, que obviamente representa a Huracán. Así que no mucho más para decir, gente. Yo sé que me faltaron un montón, pero realmente entiendan que es bastante complicado encontrar todos los escudos de muchos equipos. Hay algunos que me costó un montón, así que realmente les digo, si les interesó esto, si veo que les gusta mucho, por favor háganmelo saber en los comentarios, vean bastante el video y obviamente pongan bastante likes, porque si veo que tiene apoyo, seguramente vamos a hacer una segunda parte, no solamente con todos los equipos de primera que me faltan, sino también incluyendo algunos importantes del ascenso. Así que espero que les haya gustado mucho el video. Como les digo siempre, síganme en todas mis redes sociales, Instagram, Twitter, Twitch, y también en el Instagram de una amiga que se dedica a la fotografía, y también mi segundo canal, que es de FIFA, que se llama El Zuli. Tienen los 5 links en la descripción. Les mando un saludo grande y ahora sí, nos vimos. Puta, vine a ganar todo.